con demoras de personas. Esto fue el día domingo a las 19 horas, ahí en el sector de Barrio Aeroparque, una situación de conflicto que viene hace mucho tiempo entre dos familias. Con la rápida intervención del personal del área 3, logran el momento exacto en que está efectuando el disparo, lo observa el personal, así que procede a la demora de este sujeto, un sujeto de 44 años, y en ese momento se procede al secuestro de una tumbera y un cuchillo que portaba este hombre. ¿Sí? ¿Hubo algún herido? No hubo herido en sí, pero sí fue amenazada una vecina ahí del lugar. Esto fue en la calle San Martín. Al parecer, este sujeto demorado junto a los familiares se había presentado a la vivienda y le había amenazado a la señora, no solamente con el arma de fuego, sino a través de amenazas verbales. ¿El disparo del arma apuntaba a dónde? En teoría, apuntaba hacia el aire. ¿Sí? Pero eso, acordate que eso lo va a certificar posteriormente la justicia cuando haga la investigación penal. Sigamos con el tema de los demorados. Puesto 1 de tránsito, 8 de la mañana estimativamente, observa, le pareció raro la conducta de un motociclista que había pasado a cargar combustible. En vez de pasar por la ruta, pasa, digamos, por el sector que no está controlado. Bueno, pero el agente que estaba ahí, con buen criterio, dio el aviso pertinente al móvil policial. Lo detectan más o menos a 600, 500 metros hacia Cutralcó, frente a un local bailable, donde, bueno, cuando hacen la verificación de identidad de este muchacho, determinan que la motocicleta tiene un pedido de secuestro de comisaría quinta, de centenario. Así que, bueno, se procedió al secuestro de la motocicleta, una Mondial 110, color negra. El auto sería la denuncia de presunto hurto de motocicleta del 17 del 6 de 2013. Con intervención de juzgado 3, Fiscalía 6 de Nuque.